Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Wonderful World de Sam Cooke. La verdad es que esta canción la descubrí hace poco y me pareció espectacular, aparte de que la dificultad es fácil. Así que bueno, aprovechen esta obra de arte simple pero muy potente y bueno, recuerden que van a poder acceder a todos los beneficios si se hacen miembros de Patreon. Los 5 beneficios son las votaciones mensuales, la partitura, la letra y los acordes, el archivo MIDI y los archivos MP3, todo en patreon.com/NachoPozo en la descripción del video. Muchas gracias, queridos patrons, por apoyar este canal mes a mes. Gracias también a la gente que le da like, que deja su comentario y que comparte los videos. Y por último, los invito a seguirme en las redes sociales. Estoy como Nacho Pozo Piano. Bueno, un abrazo grande y vamos con el tutorial. Bien, gente, acá tenemos la forma de la canción. La tonalidad es Si mayor, el tempo es 128 BPM y el compás es 4 cuartos. Bien, primero vamos a comenzar explicando los 5 acordes que aparecen en esta canción y que van a tener que memorizar. Bien, el acorde B sería Si mayor y lo vamos a hacer con 1, 2 y 4. Notas Si, Re sostenido, Fa sostenido. En el bajo vamos a utilizar el dedo 1 en la nota Si. Memoricen bien este acorde. Luego tenemos el acorde de G sostenido menor, que sería Sol sostenido menor. Cambiamos solo una nota. Cambiamos el Fa sostenido por el Sol sostenido en derecha y nos queda 1, 2 y 5. En izquierda nos queda el dedo 3 en Sol sostenido. Entonces hasta el momento tenemos Si mayor, Sol sostenido menor. Fíjense que ni siquiera moví la mano. Ahora tenemos el acorde de Mi mayor, que sería Si, Mi, Sol sostenido en derecha y en izquierda quinto en Mi. Bien, repasemos. Hasta el momento no moví absolutamente nada a la mano, simplemente utilicé los dedos que ya tenía acomodados en distintas teclas. Ahora tenemos el acorde de Fa sostenido y acá sí hay que mover ligeramente, pero apenas. 1, 2 y 5, tiene todas teclas negras este acorde. La sostenido, Do sostenido, Fa sostenido en derecha, 1, 2 y 5, en izquierda dedo 4. Entonces fíjense los bajos de la izquierda. 1, 3, 5, 4, Si mayor, Sol sostenido menor, Mi, Fa sostenido mayor. El último acorde es el de Do sostenido mayor, que sería este. 1, 2 y 4, Sol sostenido, Do sostenido, Fa, y en izquierda vamos a utilizar el dedo 2 acá, es decir, cruzamos el 1 acá y cruzamos el 2. Bien, entonces los 5 acordes serían B, G sostenido M, E, F sostenido, C sostenido. El acompañamiento de la canción es muy sencillo. Vamos a hacer manos juntas primero, luego repetimos la derecha, luego tocamos la nota más grave de la derecha, en este caso sí, y luego la nota del medio. Vamos a utilizar el siguiente ritmo: pa, 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 pa. Y vamos a ir soltando y apretando el pedal nuevamente en cada nuevo acorde que aparezca. Bien, este acompañamiento duraría 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos con el acorde de Si mayor en la intro. Ya lo expliqué, luego Sol sostenido menor. Lo mismo, repetimos la derecha, nota más grave de la derecha, nota del medio. Entonces, ¿cómo nos queda la intro? Muy sencilla. Bien, ahora comenzamos con la parte A1. La parte A1 va a tener el mismo comienzo. Si mayor, Sol sostenido menor. Ahora aplicamos el mismo acompañamiento con Mi mayor. Y luego con Fa sostenido. En el segundo renglón hacemos lo mismo. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Bien. En el tercer renglón tenemos un acompañamiento de Si. But I do know that I love you. Y ahora cambiamos a Mi directamente. Luego Si mayor y Mi otra vez. Finalmente, en el cuarto renglón hacemos un acompañamiento de Fa sostenido y uno de Si.
Bien, toco la parte A1 completa. Vamos a hacer siempre el mismo acompañamiento. La mano izquierda no se mueve. Renglón número 1. Número 2. Número 3. Muy bien, la parte A2 va a ser igual a la parte A1 y luego tenemos la parte B. Bien, en la parte B vamos a tener el acorde de Fa sostenido mayor, pero vamos a dividir los bajos en dos partes. La derecha va a quedar igual, va a quedar ta, 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 ta. Pero vamos a hacer primero bajo en Do sostenido, porque esto se escucha claramente en la versión de Sam Cooke. En el primer golpe de la derecha cae Do sostenido con dedo 2. Y en el segundo golpe de la derecha cae el Fa sostenido, que ya es el bajo, digamos, del acorde. Entonces, ta, 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 ta. Ese sería el único cambio. Ta, 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 ta. Luego tenemos Be a good student, en A student, perdón. Un acompañamiento normal de Si. Luego en But I'm Trying to Be tenemos lo mismo de antes. Bajo en Do sostenido en el primer golpe de la derecha, bajo en Fa sostenido en el segundo golpe. Y luego... ¿sí? Bien, ahora aparece el quinto acorde que expliqué. For Maybe by Being an A Student Baby. Bien. Acá pueden usar dedo 1 o dedo 2, como quieran. Mismo acompañamiento, cae dos veces la derecha, luego nota más grave, nota del medio. For maybe by being an A student baby, Si mayor. I could win your love for me. Ahora en el I could win your love for me tenemos Fa sostenido, pero sin los dos bajos, simplemente un solo bajo. Bien, toco la parte B una vez, entonces tenemos... Para los que están un poco más avanzados en este último acorde, I could win your love to me. Pueden hacer este movimiento. Y después hacer todo en octavas como hice en la intro, aunque pueden no hacerlo, gente, y está bien. En la parte de A3 podría tocarse así. Pueden hacer un bajo de paso. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science. Un bajo de paso. Science. Pueden alternar el orden. En vez de hacer, pueden hacer. O. Pueden inventar su propio acompañamiento sin salir del molde que expliqué. But I do know that I love you. Puede ser eso. What a wonderful world this would be. Creo que hace eso. Parte A4, también igual a la parte A1. If you love me too, what a wonderful world this would be. Chen, chen. Vamos a hacer un final medio tanguero ahí. Una vez sí, una vez Fa sostenido, una vez sí. Esa sería la diferencia. En realidad no es exactamente igual a parte A4, pero bueno. What a wonderful world this would be. Recuerden que si son nuevos con el instrumento, simplemente pueden hacer estos bajos. Y cuando tengan el bajo acá, usan el dedo 1 o el dedo 2. Pueden ir alternando. Y bueno, eso sería todo, gente. Espero que les haya sido útil y nos estamos viendo con otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.